Ustedes me imagino que les gusta la música regional mexicana, porque hay un nuevo cantante, señoras y señores, y al parecer se ha convertido en la amenaza de Gerardo Ortiz y Larry Hernández. Uy, ándale, para que nos cuente, está en vivo nuestra compañera Erika Garza desde Los Ángeles. Adelante, Eriquita. Erika, ¿cómo ves estos galanazos que te traje? ¡Hola! Óyeme, no, ¿por qué no me invitaron esta vez? Pero qué envidia, esos dos mangazos que tienes allí, que todas las noches vamos a disfrutar de ellos de aquí en adelante por no sé cuántas semanas, meses. Oye, chicos, un beso para todos y especialmente para Gabriel Soto en el ombligo, aunque se enoje su esposa. Vamos con la nota. Les cuento de que efectivamente podría venir una amenaza, un nuevo exponente de la música regional mexicana, y pues ustedes están a punto de conocer a la próxima posible estrella en el movimiento enfermo, en ese movimiento de los corridos, y no se trata ni de Gerardo Ortiz o de Larry Hernández. Vamos a conocerlo aquí en exclusiva en El Gordo y la Flaca. Que se preparen Gerardo Ortiz y Larry Hernández, porque al parecer ya tienen competencia. Él es Jorge Santa Cruz y está dando mucho de qué hablar, no solo porque debutó en primer lugar en ventas con su última producción, La Supremacía, sino también porque en muy poco tiempo este muchachón logró obtener 1 millón de vistas en YouTube con un tema muy controversial llamado Scarface Renacido. Habla de una persona que empieza desde abajo, que anteriormente se vestía muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Antes, como les decimos, se vestía cholo, era de que andaba en las calles rayando. Y hoy no, pues hoy en día ya es una persona diferente, ya se viste ahora, como dice la canción, hay un pedacito que dice, por botas dejó los tenis. La gente en muchos lugares me identifican como el Scarface Renacido, ¿no? Todos empezamos desde abajo. Pero el éxito tiene su precio, ya que también le han llovido las críticas, porque muchos consideran que estos corridos que canta promueven la violencia y el narcotráfico. El corrido existe desde hace muchos años y la violencia todo el tiempo ha existido también. O sea, yo creo que porque a lo mejor se ofenden, puede haber algunas personas que se ofendan a causa de un corrido, pero yo siento que los corridos que yo traigo no ofenden a nadie. No obstante, todos estos corridos que canta, el muchacho parece precavido y prefiere irse a vivir en Estados Unidos y no quedarse a vivir en México. Me gusta el ambiente, está más tranquilo. Pues como todos sabemos, ahorita ahí en México pues estamos pasando por una situación de violencia muy, 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 muy fuerte. Ah, pero ¿qué hay de cierto que muchos dicen que él podría convertirse en el más fuerte rival de Gerardo Ortiz? Yo pues lo respeto, ¿no? Mi respeto para él. Yo creo que debemos más que nada los consejos, ¿no? Ver lo que él hace, para ver igual qué es lo que puede tomar uno, ¿no? Ya a lo mejor pueden ser consejos de ver cómo actúa, cómo trata. Yo soy nuevo. Él tiene más, ¿no? Él tiene más tiempo en esto. Pero pues igual tomar lo bueno, ¿no? Ahora me olvido del tiempo porque yo te quiero. Pues Jorge Santa Cruz, chicos, aunque canta estos narcos corridos, dice que se considera un chico muy romántico, y la que yo quiero que por favor sea romántica por todas las mujeres que están viendo El Gordo y la Flaca es Vero Bastos, con todos esos gracias mangotes. Erika, lo voy a intentar. Gracias. Un besote hasta Los Ángeles, un besito. Oye, vámonos.